Arranca la gran cita española de la moda. Ha comenzado en Madrid la Mercedes-Benz Fashion Week. 40 firmas van a mostrar hasta el próximo martes sus propuestas para el próximo otoño-invierno. Hay menos participantes que el año pasado, pero más patrocinadores que respaldan la labor de este sector. Esta edición número 59 ha empezado con el desfile de Amaya Arzuaga. Hasta el lunes será el turno de los diseñadores consagrados y después veremos las ideas de los nuevos talentos. El presupuesto de esta cita supera los 3 millones de euros. En la jornada inaugural hemos visto los diseños de algunas de las mejores agujas españolas. Quedan por delante 5 días de propuestas para el próximo otoño-invierno, en el que, según parece, Marisa Dorta, nos vamos a abrigar con capas y lanas. Sí, lanas mezcladas con sedas y capas como las que nos propone Amaya Arzuaga, solo que algo revisadas porque están elaboradas en cuero y son más cortas que las tradicionales capas españolas. Está a punto de empezar el desfile de Echevarría, ya ha concluido el de Miguel Palacios, que apuesta casi exclusivamente por los vestidos para el próximo otoño-invierno. Roberto Benigno ha presentado una colección muy cinematográfica, de botas altas, guantes largos, sombreros y Audrey Hepburn como protagonista. Una invitación a soñar, a vivir momentos únicos, con el final de los años 50 y principios de los 60 como telón de fondo y Audrey Hepburn como protagonista. Con esta mágica puesta en escena, Roberto Benigno presentó su colección Street Chic. El diseñador gallego reivindica el oficio y el trabajo artesanal con técnicas de alta costura. Donde también se utiliza lo que antes hacían en la alta costura. Los tejidos de las prendas se usaban para las botas o para los zapatos. Hay un trabajo artesanal muy grande que, insisto, es poner en valor el oficio. Amaya Arzuaga revisa la tradicional capa española, pero en distintos tamaños y con tejidos como el cuero. La burgalesa sigue apostando por el volumen. Lo consigue a través de pliegues que pretenden simular el movimiento de las alas de los pájaros. Me gusta mucho la ropa que tiene como movimiento y que tiene un lenguaje propio y que se mueve. Entonces, pues eso, al final acaba en volumen. Líneas rectas o ligeramente base en las propuestas de Miguel Palacio, vestidos en todas sus versiones y estampados que evocan los años 70. Es solo el principio. Durante los próximos 5 días disfrutaremos de la moda de los diseñadores más importantes del país.